Bienvenidos Gunpla fanáticos, estamos aquí una vez más para hacer un video unboxing y review en esta ocasión de este pequeñín, el F91. Como pueden ver, la caja no es muy grande, es de un Master Grade, un poquito ancha, tiene ahí algunas características. Lo padre de este F91 es que incluye su base, que es como un diorama. Ahí más o menos lo pueden ver. Y bueno, vamos a hacer rápidamente el unboxing. No es muy caro este modelo, en realidad es económico, costará entre 600 y 700 pesos. La verdad es que no tiene mucho plástico, no es muy grande, pero sí tiene mucho contenido en gimmicks. Vamos a ver. Aquí tenemos el primer runner con el efecto del escudo, mucho blanco, parte del arma, faldón. Un runner 2 si quieren contar el escudo. Otros dos runners. Aquí podemos ver parte del frame. Estos modelos son un poquito extraños porque son pequeños y no tienen polycaps. Como que la articulación está hecha del mismo frame. Entonces, pues bueno, ahí pueden ver cómo es. Aquí parte de la base. Otros dos runners, llevamos 3, 4, se cuentan en los escudos, 5, 6, contando los efectos del sable. Aquí podemos ver el clásico A, que tiene varios colores, amarillo, rojo y azul. Bueno, ahí llevamos 6, se podría decir. Otros dos, 8, más frame. Incluso no sé si notan que en el frame tiene un color como azul, no es en sí gris. Y al mismo tiempo de que es rígido, es un plástico que no es tan rígido. Es algo así como intermedio extraño. Bueno, tenemos otros dos runners haciendo los 8. Bueno, aquí tenemos otro runner con un alambrito, que es parte de lo que forma el diorama base. Aquí podemos ver que están las piernas. Pues ya básicamente. Otro runner. Dos, y contamos estas pequeñas piezas. Ahí podemos ver que es frame más que nada. Aquí piernas, parte de las armas. Y bueno, finalmente llegamos a lo último de la armadura. Podemos ver un poco de los hombros, el faldón, partes que cubren el armamento con dos runners. Y finalmente la parte llamativa de este modelo, que es su basecita tipo diorama. Ahí lo podemos ver. Se ve interesante. Y finalmente el manual. Ahí podemos ver el contenido. Aquí que nos indica cómo se hacen los cortes. En total vimos que teníamos lo que son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 runas. Contando los efectos, ¿no? Si los efectos vendrán siendo un poquito menos. Aquí podemos ver el manual, que empezamos a armar lo que es el torso, la cabeza, brazos, piernas. Hay que tomar en cuenta que todos los que son modelos del F91, los que son de Crossbones, los B Gundam, todos esos son pequeños, llegan a medir entre 14 y 15 centímetros máximo. Todavía más pequeños que los Wing tampoco son muy grandes. Aquí podemos ver lo que sería la base diorama, ahí es la fresia. Ya saben, los Mobile Armor, según, ¿no? Es una base muy sencilla. Y aquí el armamento. Y bueno, esto es el unboxing del F91. Ya vimos runners. Pasemos a ver el modelo. Lo tenemos aquí. Como pueden ver, incluye su rifle y lo que vendría siendo como la bazuca. Lo acerco un poquito porque, como notan, no es tampoco muy grande. Es un modelo relativamente pequeño para ser Master Grade. Aquí podemos ver que tiene lo que es la bazuca, tiene un buen detalle. Lo que es el rifle, igual bonito.
Y pasemos a la parte de los gimmicks. Bueno, vamos a ver la articulación, porque sí es muy extenso en los gimmicks. Y bueno, tenemos aquí el brazo, que era sus 360, manos clásicas, que es la articulación de los tres dedos, luego el sencillo y lo que es el pulgar. Tenemos cuánto se extiende del brazo, eso es lo que doblan los codos. Las hombreras, como pueden ver, son como las clásicas, parte de la unión, sueltas. Es un poco rígido por lo mismo de que no tiene polycaps, o sea, las uniones son rígidas, pero bueno, no lo perjudica en nada, funciona bien. Y yo creo que lo hicieron precisamente porque es pequeño, una pólica pequeña yo creo causa problemas. Tenemos el faldón, esto es lo que se extiende, lo que se mueve. El de los costados tampoco es mucho, ahí podemos ver. Y el de la parte de atrás, que aquí se le pone la bazuca y se le cierra, ¿no? Como los clásicos de Universal Century. Luego tenemos las piernas, aquí pueden ver que igual tiene su juego de 360 hacia el frente, ahí pueden ver cuánto se extiende hacia atrás, no es tanto. Y las rodillas, y pueden ver que sobresale bastante la rodilla, no tiene mucha movilidad. La verdad, el kit no es muy reciente, ya tiene sus añitos, es bastante viejito, pero está muy bien hecho. Aquí podemos ver lo clásico de los modelos, que es la cabina, ahí se ve hacia el interior más o menos, pero lo pueden ver. Una parte un tanto interesante de este modelo es que esto es como un casco, le quitamos lo que es la sección de la cabeza, que lo pueden ver, y esto es para que enojemos a nuestro Gonda, ahí lo pueden ver en su modo enojado, más humanoide. Bueno, para que se den una idea, esa parte también la tiene el Crossbones, que es como de un vampiro. La verdad está mejor diseñado en este porque se va a la parte de atrás y no se nota y desaparece, y en el Crossbones queda como colmillos, pero por lo mismo de que son tan pequeños, tanto detalle como que hace que cueste trabajo, ¿no? Luego tenemos la parte aquí en las hombreras, esta sección se jala, tiene como un riel adentro de la hombrera, y aquí tenemos ya como los flag wings, que son aleroncillos, ¿no? Y bueno, es un buen detalle, es un extra, los hace a mi parecer lucir como más agresivos. Insisto, son pequeños, lo cual los hace delicados y a veces complicados sacarlo. Bueno, ya lo vea. Y ya, se lo podemos volver a meter en la hombrera y ahí está, ¿no? Luego tenemos esta sección, que es la del escudo. Como pueden ver, se gira. Esto puede bajar, subir. Ahí está. Y ahí se pone el efecto, ¿no? Un detalle interesante. Nada más sobresaliente de eso. Y aquí en la sección del costado tiene los Beam Sabers, que también al extender lo que es esa parte del costado sale. Un bonito detalle, la verdad, diminutos los sables, pues es difícil la manipulación, no los voy a sacar, pero bueno, es un bonito detalle, un bonito gimmick, ¿no? Y bueno, en la parte de atrás, como pueden ver, está bien detallado lo que son los thrusters diferentes. Y lo que es interesante en este kit es que en esta sección del brazo, por así decirlo, tiene el riel, muy parecido a lo de los hombros, y aquí bajamos lo que es el rifle para traerlo a la parte de enfrente y se integra. Y finalmente en la parte de aquí lo extendemos y ya tiene su armamento. Y
pues sostenerlo y posarlo. Y bueno, la verdad es un muy bonito equipo. Los F-91 están muy padres. Tienen muchas piececitas pequeñas. Insisto, son muy pequeños, pero tienen mucho detalle, muchísimo. Y eso en cierta manera lo complica un poco porque las piezas no quedan tan bien y se pueden estar cayendo. Y bueno, eso le ocurre exactamente igual a los Crossbones. Espero hacer reviews de esos, pero tienen ese mismo problema. Y bueno, aquí tenemos igual este detalle muy padre en las piernas, que es este, que se abren. Y bueno, está muy bien hecho, como pueden ver. Es pequeño, pero tiene demasiado detalle. Digo demasiado porque, por lo mismo que es pequeño, lo hace un poco complicado. Y bueno, esto es el F91. Vamos a pasar rápidamente a las comparativas para que se den una idea de cómo luce con otros modelos. Y pues ahí van a notar bastante la diferencia de tamaños. Como pueden ver, es bastante rígido. Y bueno, este es el saco de char. Ahí lo ven. Obviamente es un poco más robusto y en tamaño le saca bastante, ¿no? Y para compararlo con otro kit viejito, pues aquí tengo un GP01, se fijan antes. Este, y pues igual, o sea, digamos, ese es un saco, no es tan justa la comparativa, pero ahí está la comparativa con otro Gundam, que es un prototipo, el GP01, y pues pueden ver que es, le saca bastante más tamaño, ¿no? Y es un kit viejito también. Entonces, más o menos para que se den una idea de las escalas con los F91, que son enanitos, y con otros modelos Master Grade 1 a 100. Y bueno, esto fue el review unboxing del F91. Espero que les haya gustado. Pueden encontrarnos en Facebook como Gundam México, nuestro grupo comunidad Gundam México Oficial, la página de internet complagm.com. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.